Hoy nos reunimos para iniciar, unidos con toda la Iglesia, la celebración anual de los misterios de la Pasión y Resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Misterios que empezaron con la entrada de Jesús en Jerusalén. Acompañemos con fe y devoción a nuestro Salvador en su entrada triunfal a la Ciudad Santa, para que participando ahora de su cruz, podamos participar un día de su gloriosa resurrección y de su vida. Una breve reflexión. Desde luego, esta lectura de la Pasión del Señor tiene un gran contenido para reflexionar, para contemplar estas maravillas de Dios para nosotros, que nos ha hecho tanto bien desde el principio y podemos decir también desde entonces. Sin embargo, yo les invito a que nos centremos en esta parte de la narración que nos ha presentado el evangelista Marcos. Cuando estaban allí en el cenáculo, en esa cena, así como le denominamos la última cena, la cena del Señor, para resaltar todavía aún más esta generosa dádiva de parte de Jesús para todos nosotros. Miren, Él desde ahí ya sabía, por supuesto, lo que venía. No faltó solo lo que pudiera Él haber discurrido, con ese discurrir desde la mente, como lo hacemos nosotros, que somos gente racional, al tener unos y otros elementos para poder hacer y tomar una conclusión de acuerdo a lo que ocurre. Jesús, desde luego, tenía todo este proceso discursivo con lo que iba ocurriendo, lo que iba escuchando, lo que le iban diciendo, las situaciones, cómo se iban dando, sobre todo por parte de aquellos que no querían verle, que no querían escucharle, que querían marginarle, que querían descontarlo, como decimos nosotros. Sin embargo, no bastó esto, o al menos lo que yo quiero subrayar, no fue suficiente esto, sino esa otra parte muy de Él, que siendo verdadero hombre, era verdadero Dios. Y claro que sabía lo que venía. Por eso, Él estaba muy entendido de que Judas ya lo había entregado, había hecho la parte aquella, diríamos la parte sucia, de haber quedado de acuerdo con quienes lo iban a aprehender.
y que iba a estar en tal lugar y que pues el signo iba a ser el beso que le iba a dar, la contraseña. Y por eso también ya sabía que ante esto Jesús iba a ser el que iba a ser rechazado por toda aquella numerosa gente, la muchedumbre, como decimos de forma así completa, iba a ser rechazado. Y al ser rechazado, y al pedir que le crucificaran, como bien lo hace notar San Marcos enseguida, los discípulos, claro, que iban a entrar en esa desbandada, se iban a retirar, como lo que así ocurrió con los mismos apóstoles. Y ahí está lo que dice Jesús: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Y también lo que ocurriría, como ocurrió en el caso de Pedro, que antes de que el gallo cantara dos veces, él lo iba a negar tres, se lo dijo. Aun cuando Pedro estaba con toda esa propiedad que le caracteriza para decir: aunque todos te traicionen, yo no. De cualquier manera, Jesús sabía lo que iba a ocurrir. Y aquí pues la nota que yo quisiera que tomáramos muy en cuenta una vez más: sabiendo todo esto, Jesús respondió con un espíritu fuerte de amor y de entrega, no de venganza. A nosotros, cuando alguien nos hace sentir mal, nos rechaza, nos difama, nos calumnia, desde luego nos viene desde dentro un rechazo y un reclamo. Jesús tenía todo para hacer algo que desde luego pudiera destruir a todos estos que estaban haciendo toda esa maldad en contra suya. O bien pudiera haber recriminado la conducta, pudiera haber hecho algo distinto, algo así como: bueno, no me entienden, me están traicionando, van a hacer mofa de mí, quédense con lo suyo, su pecado y las consecuencias del mismo. Nos dice el evangelista Marcos que él, tomando aquel pan y tomando aquel vino, pronunció las palabras, estas que seguimos conservando con tanto cariño, con tanto respeto, y que nos hace vivir lo que él realizó entonces, en cada Eucaristía. Tomen y coman, esto es mi cuerpo; tomen y beban, esta es mi sangre derramada por ustedes. Vean lo que él hizo. Y quiero llegar, dije que iba a ser breve, quiero llegar a la reflexión sobre la valoración de la Santa Misa, que es lo que celebramos en cada una de ellas, precisamente este amor generoso de parte de Jesús. Aun cuando él sabía de todas las conductas llenas de traición de todos los suyos, como de Pedro, como de Judas, como de aquella gente que recibió alguna bondad de parte de Jesús, quizás hasta algún milagro, los mismos que le dijeron a Pilatos que lo crucificaran, que no le soltaran a él, que soltaran en todo caso a Barrabás. La Eucaristía, la Santa Misa, nos hace vivir esta realidad de ese amor generoso por parte de Jesús. Es preciso que valoremos la Santa Misa, hermanos. Qué bien que sigue siendo para nosotros tan valiosa la celebración de la Santa Misa, de tal manera que participamos de ella como lo estamos haciendo ahora. Pero qué bien que lo sigamos haciendo así todos los domingos. Así
cada día que tenemos la oportunidad de participar en ella, como en estos días, días santos, como lo que estaremos celebrando durante toda la Pascua de hoy en ocho y durante toda la cincuentena, como es la celebración de la Santa Misa, que con una preferencia muy particular lo piden ustedes cuando celebran algún aniversario especial de su vida familiar, de su matrimonio, de los 15 años de edad, de los 3 años de edad, de la misa aquella que solicitan para quien ha acabado de fallecer y antes de ser sepultado, y de otros momentos especiales de nuestra vida. Valorar la celebración de la Santa Misa por lo que contiene, este amor generoso de Jesús. Y es que la contraparte, bueno, pues está lo que vemos todavía, miren, las celebraciones de matrimonios, las celebraciones de 15 años e incluso celebraciones dominicales dejan todavía qué decirnos por tantos hermanos nuestros que no han valorado la celebración de la Santa Misa, este sacrificio redentor de Jesús, que bien se les hace así muy fácil no participar en la Santa Misa, no viviendo este momento específico de donación de Jesús. Él, que no quiso vengar por todo el amor que tiene para cada uno, lo que bien hubiera podido realizar, caer fuego para consumir a todos. Al contrario, para abrirnos las puertas de los cielos, las puertas de la eternidad. ¿Qué les parece lo que realmente hoy nos vuelve a ofrecer esta parte importante y central de nuestra fe sobre la pasión y la muerte de Jesús? La misma que celebramos, que actualizamos en cada Eucaristía. Sigamos gozando de este amor grande de Jesús y sigamos celebrando esta verdad y realidad de su amor. Sacrificio redentor, muerte redentora para nosotros. No hay amor más grande que aquel que da su vida por sus amigos. Disfrutemos de este gran amigo, de este hermano mayor y de este Hijo de Dios, que haciendo la voluntad del Padre se rebajó a sí mismo para elevarnos a la dignidad de hijos del Padre Celestial en Él, en Jesús, el Hijo de las complacencias del Padre.